Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Moisés Cornejo Lara. Y el propósito de este video, de este proyecto, fue que nosotros los estudiantes les teníamos que explicar un parásito a algún familiar nuestro o a toda la familia, no importa, pero con que se los expliquemos a alguien. El parásito que me tocó a mí fue Giardia lamblia y se lo estaré explicando a mi mamá. En el video a lo mejor ella no saldrá como tal porque es la que me está ayudando a filmar, pero aparece en la sección de preguntas. Gracias. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Alfredo Moisés Cornejo Lara y el día de hoy me tocó exponer el parásito Giardia lamblia. ¿Cómo se produce? Bueno, esto es por la ingesta de alimentos o aguas contaminadas. Es por vía fecal oral. Esto quiere decir con manos contaminadas o fluidos contaminados. La epidemiología, bueno, esta tiene prevalencia mundial. Esto quiere decir que está por todo el mundo, pero para ser más específicos, en zonas donde hay poca higiene, como ya había comentado, pueden identificarse quistes en fuentes de agua contaminadas por heces de animales salvajes o domésticos. Las parasitarias son dos, es el trofozoito y el quiste. Este es el quiste de la Giardia lamblia y el trofozoito. El estadio infectante es en forma de quiste. Aquí pueden observar, tiene cuatro núcleos. La morfología, comencemos con el quiste. Los quistes son de forma ovalada. Contienen paredes finas, su tamaño es de 11 a 14 micras de longitud, es de 7 a 10 micras de ancho, 0.3 a 0.5 micras de espesor y posee cuatro núcleos. Comenzamos con el trofozoito. Tiene forma de pera, mide de 9 a 21 micras de largo, de 5 a 15 micras de ancho, su espesor es de 2 a 4 micras, presenta dos núcleos en la parte anterior. Posee un disco ventral convexo. Este disco ventral convexo lo utiliza para adherirse a la mucosa intestinal y posee cuatro pares de flagelos que lo ayudan a mirar. Después de haberles comentado la morfología, aquí quise anexar una imagen para que sea más entendible. El trofozoito, bueno, aquí está el carisoma, su núcleo. Estos son los discos convexos. Y como pueden observar, si sí tiene forma de pera. Aquí se encuentran los cuatro pares de flagelos con el quiste. Bueno, aquí está su núcleo y la pared de quiste que es chiquito. Aquí anexé una imagen, es todo esto resumido. Bueno, como ya les he comentado, es la ingesta de quistes. Los quistes van a comenzar a producir trofozoitos. Los trofozoitos se empiezan su proceso de fisión binaria. La enquistación va a ocurrir en el intestino grueso o el colon. Y en la defecación, bueno, es posible. Si la persona no tiene mucha higiene, puede comenzar a contagiar a otras personas si este no se lava las manos. Las manifestaciones clínicas, bueno, yo había comentado que la Giardia lamblia tenía como una sintomatología específica, pero hay un subgrupo que presentan un cuadro de irritación duodenal, un dolor abdominal inespecífico, meteorismo y diarrea. En los niños pequeños se puede manifestar un síndrome cólico acompañado de anorexia. Ahora, la esteatorrea parece ser debido a producida por un exceso masivo de trofozoítos. ¿El diagnóstico? Bueno, se comienza por un análisis de heces. Puede ser también detección por concentración, esto es por microscopía, un inmunoensayo y por último son los métodos moleculares por amplificación por PCR. La herramienta para la Giardia lamblia viene siendo el metronidazol, el tinidazol y el nitrosoxanamida. La profilaxis o la prevención, bueno, es extremar las condiciones higiénico-sanitarias, especialmente en niños. Medidas de higiene personal, lavado correcto de alimentos y hervir el agua. Y esto será todo en parte. Espero que mis diapositivas y mi explicación
hayan sido entendibles. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Lara, soy la mamá de Alfredo Moisés Cornejo Lara. Después de escuchar su explicación sobre este tema tan interesante, bueno, me surgieron algunas preguntas que me gustaría que tuviera la oportunidad de explicarme. Una de ellas es si me puedes explicar su ciclo biológico. El tema es muy interesante. Bueno, respondiendo la pregunta de que si puedo explicar el ciclo biológico de la Giardia lamblia, sí. Bueno, al principio de las diapositivas yo había comentado que el proceso de infección comenzaba desde la ingesta de productos, es decir, alimentos o bebidas contaminadas. Y es ahí donde los quistes se encuentran. Después de haber ingerido los quistes, estos van a pasar por nuestro tracto digestivo y los quistes van a comenzar a liberar trofozoítos. Cada quiste puede liberar 2 trofozoítos. Después de la liberación, va a comenzar la enquistación, donde los trofozoítos se van a, van a comenzar a hacer la fisión binaria. Un dato muy interesante es que los quistes se encuentran en mayor cantidad en heces no diarreicas, y después o poco después de haber defecado es muy probable la propagación de este parásito de persona a persona. Espero que haya respondido tu duda. La segunda sería, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? De las manifestaciones clínicas causadas por la infección de la Giardia lamblia, yo había dicho que no posee una sintomatología específica, pero en un subgrupo se ha llegado a ver irritación duodenal, dolor abdominal, diarrea, meteorismo, que el meteorismo viene siendo la acumulación de gases, y esto pues sale en forma de eructo o flatulencias. Y en los niños se presenta un síndrome cólico, diarrea y anorexia. Lo de la diarrea es producida por el exceso masivo de trofozoítos. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? Apreciaré tu explicación. Gracias. Y ahora para el tratamiento es el metronidazol, tinidazol y nitazoxanida. Aquí sí quiero recalcar que sí te puedes tomar estos desparasitantes, pero obviamente tienes que ir con tu doctor y él te va a indicar la dosis. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a abusar? Pues bueno, todos los excesos son malos, todos. Y en los medicamentos ni se diga. Si nosotros comenzamos a automedicarnos, nos va a llegar a dar una sobredosis. Si nosotros abusamos del metronidazol, los efectos serían mareos, entre otros, pero lo más grave viene siendo la muerte. Es por eso que quiero recalcar que no nos debemos de automedicar, a pesar de que ya sepamos qué cosas tomarnos o con qué tratamientos. No, lo más apropiado es ir con nuestro médico y que él nos dé la dosis y confiar en él. No pensar, bueno, que ya me dijo que con esto yo me sentiré mejor. No, hay que seguir la receta médica, las dosis al pie de la letra.